Bueno, perdonad algunos fallos. Os dije que en vacaciones, ahora en vacaciones estuve trabajando en unas bases que tuvieran más calidad. Entonces, a base de meter algunas palmas, algunos instrumentos, hasta incluso, no os miento, hasta incluso con la lima y con muchas otras cosas, pues me hice una base de percusión y a partir de ahí grabé un par de guitarras, ¿vale? Abrí el estéreo, perdón, los panoramas, puse una a la derecha, otra a la izquierda y me quedó una base, me quedaron unas bases con mayor claridad para ensayar, ¿no? Vale, no me enrollo. Bueno, aparte de eso metí un bajo también que iba haciendo un poco los acordes. Fijaros, estas bases, siempre he dicho que para arpegiar, para hacer ritmos, para solear, para... Bueno, en este caso yo voy a hacer más de unos solos, más de unos solos, con distintas tonalidades y con la misma base. Por ejemplo, en este, en la menor sol fa y mi, pues vamos a hacer varios. En esta clase os enseño, para que no os empachéis, os enseño lo que he hecho y lo vais practicando. Y luego subiré otra base. Fijaros una cosa, yo he estado pensando que lo suyo es que pasemos del picao, controlando siempre aquello que hemos hablado, de los dedos, de no repetir, y aunque saltemos de cuerda, pasemos de una a la otra, no lo hagamos de la manera más cómoda a la que estamos acostumbrados, ¿vale? Sino que nos esforcemos un poco y seamos un poquito mejor cada día, ¿vale? Luego lo agradeceréis, de verdad que sí, ¿eh? No os pase como a mí, que he perdido mucho tiempo, y estoy trabajando, pero he perdido mucho tiempo en algunas cosas. Bueno, fijaros que he hecho dos cosas. He hecho la técnica del picao, perdonad, y luego he hecho también la técnica del pulgar. ¿Por qué? Porque al pulgar, a la hora de puntear, no se le da la importancia que tiene. Si nos acostumbramos a puntear con él, o a solear, o a picar con el pulgar, pues nos daremos cuenta de que le daremos más agilidad y seremos capaces de afrontar ciertas falsetas de tangos o de bulerías o de alegrías que van un poco rápidas y que nos faltan. Todas estas bases nos ayudan a hacer todo eso de una manera, pues yo diría que divertida, ¿no? Siempre digo lo mismo, hacer ejercicio por hacerlo, pues no hay poca gente que se lo proponga y lo haga. Pero coger una base, ponerle acompañamiento y tú ir tocando estas cositas que no dejan de ser escalas o trozos de escalas, pues tienen una manera divertida de aprender, ¿no? Esta es mi finalidad. Bueno, venga, empezamos ya. Lo de la técnica del pulgar, yo lo que os aconsejo es que el pulgar lo toquéis de lado, ya lo he dicho otras veces, y en técnicas de la guitarra flamenca ya lo explico. Pero a donde voy a parar es que también, a la hora no usemos solamente el pulgar, ¿vale? No hagamos eso porque nos va a restar, el hecho de no mover la mano, nos va a restar rapidez. Por lo tanto, ayudamos de un ligero movimiento de muñeca, ¿no? Ayudará a tener más agilidad y a ir más rápido, ¿no? Más rapidez. Bueno, os iba a decir una cosa. Fijaros que son pequeños solos, que si lo analizamos, empiezan en la nota que da nombre al acorde, ¿vale? Por ejemplo, tenemos que entrar en la menor, cuando el ritmo entra en la menor, sol, pero igual, es un mi. Entonces, el primer solista empieza en el la, en la quinta al aire, ¿vale? Y hacemos esto, fijaros. Lo que quiero que veáis es que empieza y acaba en la misma nota, en el la, ¿vale? Y
el camino a seguir será en la quinta aire 2, 3, en la cuarta aire 2, aire 3, quinta 2 y aire. Esto es lo que hacemos. Y podríamos hacer una cosa, para aquellos que tengáis todavía problemas con esperar esos tiempos de silencio, pues podemos hacer una cosa, mira, si no queremos perdernos el compás, podemos hacer... ¿Vale? Y luego... O marcamos el acorde, por ejemplo, podríamos hacer esto. Silencio, marcamos acorde. Silencio y marcamos el acorde aquí, que no hace falta que pongamos el dedo índice en el primer traste de la prima. Fa. Y ahora ya mi. Bueno, son pequeños truquillos que para aquellos que tengáis un poco de problema con el tiempo todavía, pues aparte de practicar con el metrónomo, pues nos buscamos una nota más o un acorde para suplir ese silencio tan largo que a veces se nos hace, ¿no? Venga, entonces, le voy a dar un poco de ritmo y sería la primera frase sería... Esperamos un tiempo y el segundo podemos marcar el acorde o podemos marcar una nota, como ya he dicho, ¿vale? Vale, ya tenemos la primera nota, la primera frase. Vale, la segunda frase empieza en el sol, en el tercer traste y el sexto, ¿vale? Y haríamos esto. Sol, quinta al aire, dos, tres, cuarta al aire y volvemos. 3, 2, aire y tercera en la sexta, que es un sol. Total, que esto es lo que he hecho. Sol, ¿vale? Sol séptima, da igual. Vamos por la tercera frase, desde el fa, desde el primer traste a la sexta. Y ahora, fijaros que he hecho, aire la sexta, perdón, 1, 3, aire la quinta, 2, 3 y vuelvo, 2, aire, 3 y fa. ¿Vale? Y el 1. ¿Otra vez? Y hacemos ya la última frase de pulgar, ¿vale? Mi, al aire, la sexta. Otra vez. Aire la sexta, 1, 3, aire la quinta, 2, aire, 3, la sexta, 1 y mi. Nos estamos moviendo sobre la escala de la menor o la del do, en una de sus formas, ¿no? De las muchas formas que hay. Por lo tanto, lo que quiero decir es que las melodías que encontremos en estas tonalidades de la menor o en do van a seguir este orden y ese poner los dedos de esta manera. Por lo tanto, es muy importante, ¿vale? Venga, os repasamos todo del principio y nos vamos a por el solo de los dedos, ¿vale? Venga. Empezamos, lo voy a hacer a compás pero muy, muy lento. Vámonos. Fijaros siempre eso, ¿eh? Tomar referencia, aprenderos cuál es el sol, cuál es el la, cuál es el fa, cuál es el mi y siempre, siempre, si tomamos en orden que la base de rumbas que yo he grabado
hacer la menor, sol, fa y mi. Pues tenemos que pensar, empieza en el aire de la quinta, el sol empieza la tercera, la sexta, el fa, la frase quiero decir, empezará y terminará en la primera de la sexta, el primer traste, y mi empezará y terminará en el aire, tocando la sexta al aire. Y la escala del do, si la empezamos desde aquí, o la menor, que no sería en este caso a lo mejor muy correcto, pero si aprovecho desde la última cuerda hasta la prima, sería... Ese va a ser el camino que van a seguir todas las frases que estamos haciendo. Venga, vámonos ahora en el la menor, vamos a hacer el picao, ¿vale? Empezaríamos desde el la, porque ya hemos dicho que empiezan y terminan, y aquí lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, ¿eh? Esto es lo mismo. Es lo mismo, ¿vale? Si se pudiera tocar las dos frases, las grabadas sonarían igual, solo que octavas diferentes, pero sonarían igual. Entonces, empezamos en este la, como esta es un sol al aire, sol sostenido y la. Empezamos aquí y hacemos... Cuidado con los dedos, no repetir. Hacemos la al aire, este es el segundo o la tercera, la tercera con el segundo. Aire, la segunda, uno, tres, la segunda. Prima, volvemos tres, uno de la segunda, aire y segundo traste de la tercera. Acabaríamos donde hemos empezado, ¿vale? O podríamos repetir esa nota, ¿vale? Para esperar el silencio, esos dos silencios que hay. Silencio y tocamos, ¿vale? Ahora damos al aire, esa tercera es un sol, ¿vale? Y hacemos esto. Perdón. Fijaros que he hecho aire segundo de la tercera, segundo traste de tercera, aire la segunda, uno, tres en la segunda y vuelvo. Y haríamos sol séptima, ¿vale? Sol. Vale, ya tenemos la segunda frase. Ahora empezamos en el fa, que sería, esto es un re al aire, re sostenido, mi y fa, ¿vale? Entonces haríamos, me gusta, podríamos hacer esto, fijaros, voy a dar dos opciones, pero yo creo que es más práctica esta. Fijaros que lo que hago es tercero de la cuarta, aire en la tercera, dos en la tercera, aire en la segunda, uno y vuelvo, aire, acabamos en el fa, cuidado con los dedos, y luego ya para terminar, si esto es un fa, pues aquí es un mi. Y hacemos en la cuarta, dos, tres, tercera al aire, sol, segundo, aire la segunda, segundo de la tercera, aire, tercera, tercero y segundo de la cuarta, ¿vale? Fijaros que los dedos, controlar los dedos, es decir, nos estamos moviendo los cuatro trastes primero, por lo tanto, cuidar con la digitación, ¿vale? Cuidado con la digitación, que esto será lo que nos enseñe a caminar de una manera natural, el mástil, y luego a poder emplear esto mismo corriendo a más velocidad y haciendo según que solo, ¿no? Mucho más rápido. Vale, entonces, otra vez, la menor, sol,
repase otra vez para que nos refresque un poco la memoria y veamos lo que hemos hecho, ¿vale? Pero a un tiempo real. Ya sé que lo he hecho al principio, pero no está de más recordarlo. Ahora el fa y ahora mi, ¿vale? La guitarra está haciendo esto, ¿vale? La menor, sol, fa y mi. Siempre os digo que podemos arpegiar, por ejemplo, vale, y ahora a, perdón, y ahora pasamos a hacer lo que hemos hablado, ¿vale? Venga, primero pulgar, fa y ahora mi. Vale, espero, ahora. Sobraba, pero no está de más recordarlo, las muchas posibilidades que se tienen con las bases que estoy subiendo y subiré, ¿vale? Bueno, pues nada, vuelvo a pedir otra vez lo mismo, si os gusta, pen, 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 picarle a eso de me gusta, porque dicen que eso es sano para el canal y para todos nosotros, así que si no te gusta, como siempre digo, déjalo, déjalo, no marques nada, déjalo. Thank you.